Ahora sí, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a la gente que se conecta a esta hora a las plataformas digitales de T13 en vivo con hoy para hablar con Vicky Vicky y Moai GR. Chicos, bienvenidos a nuestro querido canal de Twitch. ¿Cómo están? Ya vemos en el chat todo spameando. ¿Cómo están? Muy Bienvenidos. bien. ¿Cómo han estado en este frío miércoles? ¿Cómo han estado? Con flojera. Las mujeres primero hablan, ¿eh? Los hombres después. Con Funado. flojera, la verdad. Funado. Funado ahí. Yo, la verdad, con frío. La verdad, esta casa donde estamos es heladísima para invierno. Heladísima. Pero muy, muy, muy heladísima. Y ahora, ayer había sol. Y dijimos, ¿ya? ya, hoy día va a haber más calor. No, pero hoy día hace un frío. Parece nublado así como de mañana, pero todo el día. Sí. Ay, sí, ha estado bien, Insoportable. bien helado. Así no se puede, dan ganas de comer todo el día. No, mejor todavía. Mejor todavía. Es más, quería comer completo hoy día. Yo estoy a Yo dieta, no estoy a puedo. sushi. ¿Hace a dieta? Estoy a Sí, está dieta. bien, hay que bajar. Yo también estoy a dieta, he intentado hacer la dieta, pero cuesta. Ay, no, Cuesta. ya. Estuve a dieta, subí demasiado de peso, así que estoy a dieta y ahí vamos bajando. Chicos, un gusto tenerlo acá en esta. En este espacio de conversación que tenemos en T13, para conversar con ustedes sobre esto de la creación de contenido. ¿Cómo ha sido primero que todo para ustedes llevar a cabo esta, que ya es una carrera de streamer, un trabajo formal? ¿Cómo ha sido para ustedes llevar a cabo todo este menjunje, manejar redes sociales, prender directo por muchas horas? ¿Cómo ha sido todo este mundo para ustedes? ¿Quién habla primero? No sé, Moai, te doy la Cachipur. eso es lo que me llena la mente. Bueno, yo lo empecé a considerar trabajo, o sea, trabajo como trabajo que te gusta, así como que lo disfrutáis, porque a veces tú decís trabajo y la gente como que tiene esa mentalidad que, oh, no lo disfruta. Sí. El año pasado recién, cuando ya no me independicé. ¿Ya? Y ahí fue cuando tomé como trabajo, como dicen que los influencers no son trabajadores, así como, o sea, no saben lo que es trabajar. Ah, pero uno paga impuestos, va a tener que saber eso. Uno paga impuestos también. Entonces, no, es bastante cómodo. Igual lo que es streaming, yo aborrecía lo que era el streaming. Yo, no, Sí, sí. no, a mí no me gustan. A mí me carga lo que es la personalidad de streaming, a mí me carga. ¿Saben qué? Soy muy amargado, yo a veces soy muy amargado. Perdóname si ese. A ver, perdóname, a veces si yo. Y a veces trato que tiro comentarios, pero yo soy muy amargado. Pero trato de socializar bien. Pero sí, con el tiempo empecé a querer más lo que son los streams. Y la verdad, es entretenido, pero es gastador. Es súper gastador estar en vivo. O sea, yo pensé que es muy distinto lo que es grabar, editar, porque Sí. tú sabes lo que va. Tú sabes lo que no va, puedes detener el video, puedes pausarlo, puedes recortar la parte que no se ve, pero en vivo es todo el rato, tenés que mantener como un personaje, pero una persona que sea como veíble, Claro, que sea interesante, que sí. sea interesante al ver. Entonces es como el gastador, es harto trabajo, a comparación con YouTube, igual los dos son un trabajo muy pesado. Sí, pues harta pega que lo no sé. Y para ti, Vicky, ¿cómo ha sido también esta experiencia en este andar en stream? Para lo que es Twitch, la verdad yo me sentí o me siento en realidad más cómoda que haciendo videos porque, no sé, Moai está mirando la cámara, fijo. Lo sentí acá al lado mirándome. Bueno, sí, me he sentido mucho más cómoda, igual requiere tiempo y obviamente constancia, si no, no se ven resultados. Hubo un tiempo que igual lo dejé mucho botado y cuando volví lo tomé más constante, me lo tomé más en serio, se vio como que daba sus resultados po, en visita, en gente que llegaba. Entonces sí, es como, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, a pesar de que a veces la gente diga, no, si están sentados y no más, con la cámara prendida. Y no, pues es mucho, Y para mucho el ustedes que trabajo. hacen streaming de horas, bueno, el Moai hace el 2 días atrás tuvo Sí, de antes de ayer. 24 horas. ¿Cómo son hacer esas locuras que hacen ustedes los jóvenes? Es una locura. Ah, desenfrenado. No, mucha gente niega lo que son los 24 horas porque hace poco un streamer que fue como Ludwig, que es como gringo, el que hizo Ajá. eso, ese famoso stream ton, o sea, subton, que era como suscribirse 5 minutos más, suscribirse 5 minutos más, suscribirse 5 minutos más de streaming, que estuvo como una semana. Una semana, ¿Ya? no, como dos, no, un mes casi streameando, sin parar. Entonces ahí dormía.
descansaba, sí, se bañaba, había gente que lo acompañaba, pero 24 horas tenés que estar tú ahí. Pero es agotador. Yo, literalmente, mi sistema nervioso de enojarme, mi paciencia ya no está al 100%. Además, me puse a jugar COD, Call of Duty, el Warzone. Ajá. Lo desinstalé, mal juego. Pasáis más rabia, bro. Sí, no, lo desinstalé por tema de que se pegaba, mal optimizado, todo mal. No, pero hay que tener temple, un buen temple. Ay. Y bueno, y en cuanto a ustedes, pues, porque bueno, son los dos son bien en la misma casa, sí, ¿no? ¿Cómo compatibilizan eso de convivir estando en streaming, estando en directo y también en una combinación, en una convivencia personal, pues? ¿Cómo es eso, Vicky? Bueno, nosotros siempre separamos nuestro mundo, así como que literal detrás de pared estamos ahí. Entonces, por ejemplo, si él está streameando, ¡opa! Mal. Entonces lo que hacemos es como dividir, separar los tiempos y el tema como de trabajo, porque por ejemplo nosotros tampoco compartimos mucho lo que es directamente en internet, por ejemplo compartir en juego y en cosas así, sino que lo dejamos más para nosotros, porque si no sería muy todo como, el día viéndonos juntos. Sí, como sería mucho. Entonces lo que hacemos es separar los tiempos, los momentos. No sé, pues, si él está en stream, yo casi ni lo molesto. Él también conmigo. Es como eso. Separarlo. No lo que pasa con Camilo. ¿Escuchaste el cantante Camilo? Sí, pero ya no queremos que pase eso con Camilo, que es hostigante y ya pasando lo de la pantalla, por favor, la pareja. No queremos eso, de verdad. Es más, la gente, yo sé que la demás gente que nos sigue, que está en el chat, odian a Camilo. Así que ya, sí, ya sé que no quieren eso. Odian a Camilo. Yo creo que escucho a Camilo todos los días. No. Los comprendo. Mi hija y mi pareja, todo el día escuchando a Camilo. ¿Quieren a Camilo? Ok, ya. Bueno, y también el tema de que ambos hacen, si bien tienen un contenido que es similar, las comunidades de ustedes también son muy diferentes. ¿Cómo, sí, cómo lo llevan? El de Moai es bastante violenta. un poquito. ¿Cómo lo manejan ustedes? Porque también es como la gracia que tienen los streaming, por ejemplo, el de la Vicky, que son un poquito más pausados, los del Moai, que son es más hardcore, pero también es como son como los toques también personales que tienen cada streaming. ¿Cómo, sí, cómo lo manejan, sí, ustedes eso? ¿Cómo lo ven y cómo lo distribuyen? Yo no entiendo mucho ese como el chat del Moai, porque no sé cómo lo ha formado, porque tienen reglas y aún así se las saltan y a veces se dan muchos baneados. La primera regla. Yo tengo reglas en mi chat y nunca se ven a nadie, entonces como que muy extraño todo. Porque tienen más libertad en el mío, pero en el Moai se desenfrena todo. Así. Yo soy moderadora, a veces como que es inevitable no estar baneando cada 3 segundos a gente. Ahora están en el chat, ahí sabía el tiro, por ejemplo, quiénes son del Moai y quiénes son míos. ¿Sí? De hecho, uno de los comentarios que hubo, se nota que está en el público del Moai. Sí, no me acuerdo quién. Además que hay gente que de verdad le interesa así como T13 en vivo, como un viewer de T13, y ve este comportamiento de spam. Lo siento, de verdad, perdón. Pero mira, estoy viendo que hay lucha ahora entre el compórtense y palabra ahí que lo destruimos. Hay una pelea. A veces uno no pesca el chat y pelea entre ellos solo. Es una cosa increíble. Como que sí, se meten entre ellos. Uy, pero es entretenido esto también de banear gente, me gusta. Sí, se disfruta. Entretenido. Te da poder ahí el apretar el ban. ¡Pum! Entretenido, sí. Responderle a un hater de vez en cuando. Es entretenido. Sí. Y considerando esto, ¿les gusta a usted leer? O sea, no es que les guste, pero ¿cómo se toma el de moderar sus canales y también en cómo se recibe fuera de ello, como en Instagram, por ejemplo, donde también ustedes son bien activos? Mira, la verdad es que igual somos dos cosas distintas. Hay que partir que la Vicky es mujer y hay mucho simp. Hay muchos siempre, entonces la van a simpáticos, respetar. Simpáticos, simpáticos. Simpáticos. Entonces la respetan mucho. Entonces, si yo publico, hago cualquier pregunta en Instagram o cualquier cosa, no sé, referente, una foto, un post, los comentarios son muy agresivos, igual que en el chat. Entonces, se mantiene entre los comentarios de YouTube, esto y acá. Y entonces, hasta en Twitter, entonces. Me agrada. Va, mira, se cuelan estas cosas, güey. No.
¿Qué pasó? No. ¿Y eso qué hubo? Pero mira, se volvió loco ahí, el comporte se va a poner. Oh, qué terrible. Bueno, eso, toda esa gente se está yendo baneada. En este mismo momento, por lo mismo. Oh, qué terrible. Bueno, le ofrecemos las disculpas del caso. Después lo ve la gente de arriba de Canal 13, ¿esto? Esperemos que no. Esperemos que no. Oh, pero qué locura, mira. Bueno, perdón por interrumpirlo, pero sigan. No, no. La verdad es que, bueno, la Vicky igual puede dar su perspectiva porque como que igual tenemos dos perspectivas distintas de cómo el movimiento entre las 3-4 redes sociales. Sí, pues. Sí, ahí es mucho, por lejos, más activo que yo, y sí, es como por el alcance que tiene también que le llegue más hate y que tenga que estar como más pendiente de las solicitudes de mensajes, de Facebook, de los correos, todo, entonces como por ese lado, yo sé que, y las funas también de TikTok. ¿Cómo eso? A ver, cuéntenme. Una larga historia de los TikTokers. Lo que pasa es que usted sabe que de repente hay gente que como que trata de quedar bien con todos. ¿Ya? Pasó hace mucho tiempo, si fue el año pasado. Pero fue un chiste. Entonces, tiene un comentario sobre fobias, la gordofobia. Entonces ya yo la agarré para ese en un meme. Hice un video hablando de esta gente y esta gente se enojó conmigo. Me empezaron a putear por Instagram. ¿Ya? De que yo era que yo era homofóbico, gordofóbico, que yo era todas estas cosas. Inventaron un montón de tonteras que yo no entendía. ¿Ya? Y al fin y al cabo, eran TikToker, hay que decirlo, eran TikToker, eran niños de cuarto, que no pasaban cuarto medio, hay que decirlo. ¿Ya? Entonces eso, todos me empezaron a putear como, la verdad me llegaba gente mayor. ¿Tú entiendes el boomer que llega, que no maneja bien las redes sociales y llega a putear a cualquier lado? La gente, los señores, los que le llamamos. Los señores que hace cualquier cosa que vean en internet es enojarse y putearlo hasta que sin saber por qué. Entonces así me llegó gente. Me llegaron a hablar de cosas políticas que nada que ver con el tema. Entonces era como, ya, boomers. Mm. Y ahí fue un gran problema, ahí no sabía controlarlo porque la gente me estaba tratando de cosas como partidos políticos que nada que ver con el tema. Y era como... Ah, sí. Te fuiste para el otro lado. Sí, sí, yo solamente hablé de un TikToker y me empezaron a decir, no, que eres fallo, no, que eres zurdo. Y yo como... ¿Qué tiene que ver eso con el video? Sí. Y la gente, boomer, enojadísima. Y bueno, ¿sufriste una cierta cantidad de acoso por eso, no? Ah, no, fueron la mayoría en comentarios en Instagram. Yeah, la mayoría sí. y en comentarios en YouTube. Pero fue como para la risa, la verdad, fue para la risa. Es que si te lo tomas en serio también, amargarse la vida por algo. Claro, que... ahí ya te vas para un tema de en cuánto, cuán serio te toma lo que te dicen las personas. Po. Sí, las series se toman en internet, eso ya es otra cosa. Sí. Bueno, ¿y cómo le ha tocado a ustedes también el tema de tener esta popularidad? Bueno, ahora estamos encerrados, estamos en cuarentena, pero en su vida diaria, ¿han visto que cambia algo o que incida en algo esto de estar tan expuesto tantas horas? Para reflexionar. Sí, para pensar. Lo que pasa es que yo no me, a la Vicky sabe, no me siento popular o como que no nos asimila. ¿Ya? No te das cuenta. Hasta que tú lo decís, pues como que... tal cosa, sí, tal cosa, y gente que lo ve como que dice, ah, es verdad. Te cayó el 20, como dirían los amigos mexicanos. Chinga. No sé hablar mexicano, pero... Una pésima imitación de mexicano. Con todo respeto lo digo. Chavo el 8, lo más cercano. Lo más cercano, una torta de jamón. Y para ti, Vicky, esto de convivir tantas horas también al aire, en directo, como quieran llamarlo, ¿cómo se ve? Porque también la gente pide saber más de ustedes. Sí. No sé, es que a veces uno también por lo mismo, como por estar a veces como tanta hora en stream o generar como una constancia, llega el punto en que uno, si no hace stream, uno siente que le está fallando a la gente. Así como claro. Que, porque llega, ayer, por ejemplo, recibí un mensaje en Instagram, como a las 2 de la mañana dijo, tía Vicky, ¿va a aprender o no? Porque para dormirme, ¿no? Y me dio feliz, me sentí mal. Y era tarde, que iba a aprender a esa hora. Entonces, como que a veces eso también te juega en contra. Como
la misma presión que uno se pone encima. El Moai, sobre todo, también sabe de eso, que a veces por no subir videos se siente mal y prende stream 8 horas desde las 12 de la noche, ¿sí? Lo mismo, porque esa culpa a veces no te deja. Ah, pero es real el sentimiento de, pucha, no he hecho nada y me lo están pidiendo, y sí, reiterado. Sí, sí, yo, por ejemplo, si a mí me falta un video, no pienso, digo, ya me despreocupo y sigo mi vida, ¿no? Digo, tengo que subir algo, aunque sea. Algo tengo que subir. Sí. Entonces, como que igual hace mal eso. Wow. Como un tipo, yo sé si es un tipo de ansiedad, no sé qué será, pero algo debe ser. Algo es que debe, también... Algo. Es que yo creo que también va ligado a como ya están acostumbrados a estar prendiendo y que les falte algo y que más encima se lo recuerden, es como que, ay, me falta, lo necesito, ¿no? Sí, es verdad. No, eso es verdad. Me dio calor, me voy a sacar esto, ¿no? Pero, y Vicky, y lo que decía el Moisés un ratito atrás, es que es estar siempre igual en una constante renovación para ser veíble, como decía el Seba, para ser atractivo a toda la comunidad, pues cómo se llega a ese punto de trabajo, en cómo se ordena también en el día a día para lograr este esquema completo de transmitir algo todos los días que sea distinto o que sea la misma línea, pero que le guste a la gente. Es que eso se va dando, yo creo que a medida del stream, según lo que, cómo está por ejemplo, el chat. No sé, a veces se nota, por ejemplo, que la gente necesita o quiere, más que todo, como escucharte hablar o jugar, o reaccionar, como que depende del día, la verdad. O como recomendaciones que a veces te mandan, por ejemplo, el chat, videos o canales o programas. Y como que se va dando así de a poquito. Es como más espontáneo, creo yo, lo de stream. Para formar como una idea de todo lo que se va a hacer, se va haciendo de forma espontánea. Porque si fuera tan pauteado, sería como fome. Encuentro yo así. Que quedaría así como... No quedaría orgánico, como se dice, para que lo sientan cercano, ¿no? Sí, o sea, yo desde mi punto de vista siento que renovarse, o sea, es algo importante como en todas las cosas, es como la publicidad, o es como el periodismo, o es como el da tele. Sí. La tele ya quedó ahí, hay que decirlo, la tele quedó ahí. por eso estamos acá, ojo ahí. Entonces, cuesta a veces en renovar porque a veces... no sabes si funciona o no, o hay que saber pegarle al clavo o no, hay que tener paciencia. Internet es una cosa de tener paciencia o mucha suerte. Tener paciencia, estudiar bien internet, entonces no es una cosa de llegar y hacerlo como, o sea, cuando tú tenés tu público, se puede decir que tú puedes llegar y hacer algo entretenido de forma orgánica, ¿cachai? Entonces... siento que es súper importante innovar y estar pendiente de lo que es internet. Claro. Sí. Las tendencias, sobre todo, que son tan cambiantes, porque tenemos juegos que salen a cada rato, temáticas, bueno, y más ahora en Twitch, que hay de todo para ver. No, sí, y los memes no duran nada. Antes duraban meses, ahora dura una semana. Realmente un meme te dura 2 semanas o una. No te dura nada más. O el meme dura un fin de semana. Como lo de Cristiano Ronaldo del agua... ese meme duró el puro fin de semana. Listo, se acabó. Tiene que salir otro. Y que claro que uno está, ustedes como creadores de contenido de diario, con su comunidad, tienen que responder también a los gustos tal vez que sean, o a la línea temática que tenga el canal. ¿Cómo se centra también, ahí va como también otra pregunta, el cómo se centra para, no sé si ensayo de error, cómo lo van manejando ustedes? Yo creo que el ensayo y error, o sea, por nuestro punto de vista, porque hay gente que lo puede hacer ya de diferentes formas, porque hay gente que conozco, streamer o youtuber, que estudian primero y lo hacen y funciona, o a veces ensayo y error, a la antigua, a la vieja escuela. Como te hacía antes, cuando tú estás en campo, yo les dije que gasté esto en campo acá, esto no era una guitarra, esto antes era un arbolito, lo corté y lo hice guitarra. Mi abuelo decía eso exactamente. Aquí había feria antes, aquí había una feria antes. ¿Sí? Esto no era líder, esto era una feria antes. Aquí se venían camiones. Mira, esta silla era una piedra. Mira, quedó firme. El tema ese de... Lo de lo volátil que era internet, se como que explotó más aún cuando fue lo de TikTok. TikTok ahora cada vez es más corto para lo que es consumir el contenido. Y ahora YouTube agregó lo que es los shorts, que son como estos que son también como TikToks, pero en YouTube. Entonces, el sistema de consumir contenido es rápido,
y lo más corto posible. Sí. Ahora TikTok agregó la forma de adelantar los TikToks, pero bueno. Lo mejor. Lo mejor, sí. Lo mejor adelantar los TikToks. Oye, y para ustedes, ¿cómo es el tema de, en cuanto a... Me quiero seguir un poco en la línea de cómo crear comunidad, porque considero que estar todos los días es súper agotador también en cuanto a los temas. ¿Cómo potencian eso? Porque es una pregunta que mucha gente se hace en torno a cómo mantienen la cantidad de viewers, de seguidores que se suscriban a sus canales. La Vicky, a ver. Es que yo creo que es parte también como de ir viendo otro tipo de contenido que no sea solamente de los conocidos. Yo creo que ver a otro e inspirarse de eso también es como parte importante de lo que es hacer stream o contenido todos los días. Sobre todo Mai, por ejemplo, que él hace, no sé, como 5 videos a la semana, así. Y más lo es stream, entonces yo siento que también necesita parte de eso para refrescarse un poco en la idea, que no sea solamente siempre como... Lo que él hace, que sea un poquito más de todo, así. Ya. Oye, y en cuanto a la... Porque ustedes también hacen contenido para otras plataformas. ¿Cómo se organizan también? Porque no es solo sentarse a streamear, ¿no? Pues hay que hacer como de repente una planificación. ¿Cómo se dan todo el tiempo para alcanzar a hacer todo al mismo tiempo? ¿Trabaja, al menos tú, Vicky, trabaja con alguien que te edite los videos o lo haces tú misma? Cuéntanos. Los pocos videos que tengo lo edito la mayor parte yo y Moai me ayuda como los pequeños detalles, por ejemplo el audio, la música, ese tipo de cosas, a él le pido ayuda, porque él se maneja mal en Adobe, por ejemplo, pero sí es como de ese estilo, es como de tomar un ritmo, así como en lo que uno quiere hacer, en lo que quiere subir y a lo que uno se da cuenta que funciona por lo que uno hace, como a lo que mejor le ha ido, lo que más uno se sienta cómodo. Y tú, Moai, que tú estás más activo en la creación de videos, le preguntaba a Loiki, ¿cómo se hace eso de mantenerse siempre activo streameando y hacerse el tiempo para editar y subir videos? ¿Lo editas tú? ¿Tienes un editor? ¿Cómo es eso para ti? No tengo. He tratado de tener editor. Me han editado como 2 videos que ya gente lo debe saber, pero para mí es difícil tener editor porque no siento que lo haya hecho yo. Es como ese sentimiento de viejo. Si no lo hago yo, no tiene razón. Entonces, si no lo hago bueno yo, estar no... hablando acá con otro señor. Muy bien. Entonces siento que si no lo hago yo, no tiene lo mío. ¿Ya? Aunque obviamente es un poco más relajado, pero estar pendiente de todo. Por ejemplo, subir videos, estar streameando y de repente estar pendiente de Instagram o de Twitter. Aunque Twitter tú dices algo funable, lo dejas en Twitter y funciona solo. Pero literalmente es cansador estar un buen rato. Es más, yo intenté una vez hacer 5 videos a la semana y casi todos los días streamear o a veces los fines de semana. Entonces, ya lo hice, pero te pasa la cuenta físicamente y mentalmente. Entonces, uno decide, ya voy a bajar los números de videos porque igual la gente también necesita un descanso de no verte. Entonces, porque siempre ahí, pues sáquenlo. Entonces, siento que es un proceso cansador, pero a la vez se puede disfrutar si se hace de buena forma, organizado y cómo se llama, con tiempo. Claro, porque también eso significa estar todo el día pegado al computador, porque o terminás de stream y tenés que editar, y aparte hay que grabarlo, o seleccionar ciertas partes. Sí, exacto. Exacto. Créeme, uno de los videos más populares de mi canal es literalmente subtitular. Y subtitular es... Cada palabra de mi amigo, la mía, es una cuestión. Y además que tenga que tener un efecto de rebote y recortar la mejor, un gameplay de 4 horas, de 2 horas. Entonces, recortar lo que quede como de 20 o de 10 minutos. Sí. Eso, a ver, antes me demoraba 2 días, ahora me puedo demorar una tarde, pero antes era mucho. Como ¿cómo se llama? El trabajo es el maestro. ¿Cómo es? La práctica es el maestro, eso.
Eso mismo. Oye, y bueno, pasando también a los que nos convocaba acá, ustedes están viviendo, bueno, el Moai y la Vicky también es partner de otra plataforma que no es Twitch. ¿Cómo se toma la decisión, y preguntando primero a la Vicky, cómo se toma la decisión de optar por una plataforma, entre comillas, alternativa, siendo que Twitch es donde todo el mundo quiere ir y que más encima les va bien a ustedes? ¿Cómo se toma ese paso? A ver, vamos a darle una chance a esto. A ver, yo estaba en la... No en la que ahora todo se van a ir. En la, una plataforma verde. Pero ¿sí? Fue como por una opción que dije, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo si lo intento? Y, ¿sí? Y si hay que comparar, de cierta manera, yo... esta plataforma tiene muchas más opciones que me hacen sentir cómoda a mí. Así que fue difícil. Lo intenté varias veces hacer stream allá y es difícil volver a acostumbrarse a otro tipo de, no sé, emote, dinámica. Es muy difícil. Sí. Es fue, como adecuarse a la casa nueva. Sí, pero igual en esa plataforma yo no me sentí tan como limitada porque en el contrato no era así como no puedes hacer stream aquí o allá. Era como, inténtalo, si te gusta, te quedas. Si no, como que le avisara. Nunca le avisé, en todo caso. Me quedé acá. Aprovechemos de avisarle ahora. Aprovechando un correo ahí. No, pero yo creo que va más como en evaluar bien todo, así como el tipo de público, si de verdad iría, ¿no? O cosas así. Yo creo que son factores, Ah, perfecto. Y tú, Mike, que estamos justo a punto de vivir la migración a Buya, digámoslo, sí. No hay problema. Cuéntanos, ¿cómo tomaste la decisión? Estoy muerto la risa. Me cambio de casa. Estoy muerto de risa porque la gente dice que den los Simpsons antes de la noticia, que es importante, y que por favor Malcolm lo pongan de nuevo. Entonces, compadezco sus comentarios. Entonces, se extrañan los Simpsons a las 12 de la tarde, entonces es entretenido. bueno, siendo sincero, como pensarlo así fue difícil, me costó un mes asimilarlo, como decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero a veces hay factores externos que te hacen decir, hey, es buena oportunidad, vamos para allá. Hay que ser sincero, son contratos que te dan las plataformas. Y tú, es como un futbolista, para que entienda la gente la casa. Muy vendido. No. Molestar esos comentarios en Twitch. Eso dicen los jóvenes, yo no. Eso dicen los jóvenes. Y yo no, yo acá. Fue una señora que venía pasando. Venía a ver el árbol y vi que había una guitarra. Lo que pasa es que. Es como un contrato de un futbolista. El futbolista le muestra un equipo donde el equipo le dice, hey, puede hacer tal cosa por tal cosa. Y tú te sentís no tan cómodo con algunas cosas que pasan aquí con tal cosa porque estás inseguro. Claro. Te vas para acá. Entonces, son oportunidades que a veces en la vida se te dan. Sé que Twitch es popular porque sé que otros canales, por Instagram, yo te puedo decir que otro canal vecino, que uno verde con una M. ¿Ya? Hablan de que guau, la cuestión, los streamers, y no hablan de los streamers nacionales, hablan, ¿cuál es tu streamer favorito? Ponen al Gref, al Ibai, ponen al Auron, ponen como siempre españoles, ¿ok? Sí. Por ejemplo, hubo un hito súper importante que fue como Egoland, que era Egoland, era la, sí. La de... Hubo un chileno ahí, que era mi amigo delantero. Estuvo ahí, era un chileno. Y la noticia era importante que él estuviera ahí. Que hubieran dicho, un chileno está en la gran serie de... Oye, yo hice esa nota, está entre 13.cl por si acaso, aviso. Buenísima. Pero en el canal vecino no, Son noticias importantes que se pasan literalmente por donde quieren la gente que es como nacional y prefieren como lo extranjero. Chileno es chaquetero, el chileno le gusta, apoyemos el de afuera nomás, después el de Nacional después. Sí. Entonces siento que hay cosas como que, van a encontrar, por ejemplo, la gente encuentra muy popular el Twitch, yo conozco mucha gente que parte en Twitch y dice y te pide consejos, como yo partí en Twitch, es muy popular, toda la gente quiere entrar a Twitch. Entonces... Oye, permiso. Dígame. Pero no estoy mintiendo, ahí está, por si acaso. A ver. Y por acá estaba
El día esa la vi. Esa la vi. Pero estoy hablando del canal vecino nomás. Ah, ya. Estoy hablando del canal vecino. Tirémosle bifa al canal vecino. La cosa es que la gente piensa que esto es de la noche a la mañana. Como tipo, ¿por qué no tengo, por qué tengo un viewer o cinco viewers? Y llevo 2 años o 1 año streameando. Uh-huh. Y yo le soy sincero, no funciona así. Twitch no funciona así. Twitch es una plataforma de donde la gente es famosa porque viene de otros lados. La gente que ustedes ven, que es el Kun Agüero, el Ibai, el Auron, el Rubius, y hay otros que son como los gringos, que son XQC, Pokimane, Ludwig, Mischief. Son personas que también tienen una carrera detrás, pero partieron en los inicios de Twitch, cuando Twitch era una cosa que era una minúscula. Sí. Entonces, es importante que otras plataformas la alimenten de mayor forma, no en una sola, porque si no te vayas a frustrar. Internet es una máquina de frustración total, de ansiedad y frustración. Súper. Sobre entonces, todo en la que vivimos hoy día. Y sabiendo que no hay una calidad de trabajo rápida, así como de encontrar trabajo de forma rápida, Internet ha sido una gran forma de ingreso para mucha gente. Entonces, piensan de que si lo hacen bien, de aquí a mañana va a tener 20 viewers, 50 viewers, 100 viewers. Sí. Es cosa de saber hacerlo nomás en Internet. No, y aparte, como bien lo decías tú, hoy en día todo se quiere rápido, pues al fin y al cabo, sí. Por eso también a TikTok le va tan bien, porque es una plataforma donde podéis crecer rápido, pero acá, por ejemplo, bueno, ustedes lo pueden decir mejor que todo, necesitas horas invertidas acá, es un proceso lento, y que requiere mucho esfuerzo, pues, también, ¿cómo lo ven, Vicky, tú, para pa aprovechar de no interrumpirte tanto, de mi parte, ¿cómo lo ves también desde ese punto de vista? De todo lo que hay que invertir, o en tu caso, todo el tiempo que se ha invertido. Ah, y lo otro, estamos hablando de invertir tiempo, pero también se necesitan equipos para pa hacer todo esto. Sí. Sí, es que detrás de cada esfuerzo igual tiene su recompensa. Por ejemplo, mis primeros streams, Moai es consciente que ocupaba un celular de cámara, el micrófono del mismo casco, era horrible la calidad, pero por la misma constancia te das cuenta que igual podéis lograr cosas. Por ejemplo, ya tener una cámara buena, que por ejemplo, esta comparación a la que tenía, se nota la diferencia. No sé, el micrófono después cambió, pero son cositas que igual te van motivando de a poco, como ir viendo que también tu esfuerzo se ve retribuido de alguna forma, tanto en gente que empieza a llegar y te empieza a conocer, como en la calidad que tú vas invirtiendo también. Claro. Entonces son esas cositas que te motivan de a poco. Y tú, Moai, estar ahí acompañado de grandes personajes. ¿Cómo ha sido este camino? Bastante bien. Rubio, PewDiePie, el señor, me ha ayudado bastante a avanzar. La verdad, sí, es cuático que, lamentablemente, bueno, no sé, la verdad. Yo creo que no creo que la calidad representa la calidad de imagen represente como el contenido. ¿Eh? Claro. Como que, a veces hay gente, yo he visto gente, hay streamers que siguen hablando con este micrófono, sí. Y son rachistosos, y juegan LOL, es una cuestión increíble, el Tyler One. Entonces, sí. Y siguen, y son uno de los mejores. Entonces, yo creo que va en la persona, y a veces para verte mejor es la calidad de imagen. Como sí, que igual es caro, es una inversión bastante grande. Y ustedes ya que están en este, ya son un streamer consolidado, ¿cómo fue? Y acá está en la pregunta de señor que no puede faltar, de acá de un señor. ¿Cómo fue para sus familias también decirle, oye, yo me dedico a esto? Es como pa gente mayor que está acostumbrada a que un trabajo serio tiene que ser de corbata, de gente sí. Muy, muy informal. ¿Cómo fue también ese proceso para usted a decir, oye, yo me dedico a esto? En mi caso, mamá, saludo. Mi mamá está viendo esto. Como que... saludo a la tía Vicky. En realidad, como al menos por mi lado, mi mamá, mi papá, como que me dan ideas, no sé, como que me preguntan así como, ¿qué he hecho? Oye, me apareció un clip tuyo y que le explique el contexto, así como que en realidad
mientras a uno, o sea, nosotros nos vean felices, yo siento que ellos son felices, y mientras nos vean bien también. Si hubieran visto, por ejemplo, de un principio que no estábamos tan satisfechos, yo creo que igual le hubiera generado un poco, están saludando en el chat. Sí, estoy viendo, bueno, la tía. ¿Cómo se llama? Mandémosle un saludo a tu mami, ¿cómo se llama? La porque yo le dije tía Vicky y le puse tu nombre, en un arranque creativo. Oh, es que nunca digo su información, la mamá de la Vicky nomás, es que no me gusta. Digámosle la tía Vicky, la tía, un saludo la, a la tía. Tía Vicky tía. Mayor, así. A la Vicky's mom. Sí, pero sí, como que siento que igual mientras nos vean felices y tranquilos, yo creo que al menos lo que yo he percibido tanto de la familia del SEA como la de nosotros, es que si nos ven felices y así, está todo bien. Aparte que incluso nos dan ideas, eso es lo más random, a veces mi mamá le da idea al Moai para que haga videos, así. El Moai, no sé, yo creo que a él le costó más, como al principio. Sí, es que, o sea, lo que pasa es que yo vengo de echarme una carrera, entonces... se entiende entonces. entonces es difícil, es que, a ver, es difícil entender de que alguien que está todo el día en el PC te diga, oye, ¿sabes qué? Gano plata acá y por eso me va mal en tal me va mal en ciertas cosas. Entonces, en mi caso no costó tanto, no costó tanto, la verdad, como que sabían que existían los youtubers. Entonces, sabían que existía Germán, el Rubius. Claro. Entonces, entendían un poco lo que era el mundo, pero no entendían de cómo se vivía el resto del día. Yo creo que este año, con el año pasado, mis viejos empezaron a entender de cómo es el trabajo en sí. Ya. Un trabajo y... como de campaña y cosas por el estilo. Claro, bueno, la Vicky decía, pero fue complejo también para ti decirles como, pucha, ya me voy a dedicar a esto nomás, considerando que te había echado una carrera, decirle como, esto es lo mío. Es que estoy en otra carrera, todavía no termino, entonces... entonces vamos apagando el stream, aprendamos. De... entonces, sigo en eso. Es que lo que pasa es que, no sé, ahí ellos me ven bien. Mientras ellos me vean bien, yo feliz. Entonces, dije, ¿saben que me digo esto? Entonces, están contentos ellos. De repente nos vienen a ver. Ayer nos vimos con mis papás y súper buena onda. Salimos. Me he visto con mi suegra también. Lo bueno es que yo me llevo bien con mi suegra. Eso es un buen momento porque hay gente que no se lleva bien con su suegra. Entonces, más feliz aún. Me llevo bien con mi suegra. Entonces, momento feliz. Bueno, y aparte que ustedes dos también se apoyan harto, bueno, la Vicky decía que tú le ayudáis cuando quiere editar un video y todo, también hay ese cruce entre ustedes de ideas para, oye, mira, hasta esto, ¿podría hacer este stream? ¿Algo así? ¿O no? Sí. Sí, o sea, de parte del Moai y mía, es como mutuo. Sí, pero... no tengo idea. Tenemos una invitación workshop, así como una... Tenemos un work café ahí, un work café. Salimos, nos tiramos ideas, jugamos con papelito, entonces tiramos ideas, tenemos un brainstorming afuera. Y uno sale ahí al living todo rayado. Todo rayado las paredes. Oye, y una pregunta que yo siempre he tenido. ¿Qué hacen ustedes cuando no están editando video o streameando? Porque la mayoría de las personas, me incluyo, estamos viendo, no sé, yo acá en Twitch, viendo ahí mientras trabajo, no estoy capiendo trabajo solo por temas profesionales, pero ¿qué hacen ustedes? Porque imagino que no están en el computador viendo Twitch o haciendo cosas, ¿qué hacen? Yo, bueno, la ley es mejor porque ella hace más cosas que a veces que yo. para que lo tuyo no suene tan feo el primer Por mi parte, como que después del stream igual intento desconectarme un poco, pero aún así, por ejemplo, camino dos pasos, me voy a la pieza y me meto a Twitch a ver otro streamer, entonces como que tampoco varía mucho. pero sí, como que intento moverme más. Como ahí, no sé, ahí como que se mantiene en la misma posición donde que termino el stream de 10 horas. Yo hago esto, dijo, terminé de editar. Bueno, sigamos. Entonces me voy a ver Twitch o me pongo a jugar CS. Yo lo que más jugué últimamente es Fortnite. Código MoiGR en Fortnite. Ah, ya saben. Código de creador. De creador. y juego CS. O si es que hay oportunidad de jugar con alguien, se juega. Últimamente estoy harto al FIFA. Al FIFA llegué tarde, sí, al 21. Ya se viene el 22, creo. Así que
Sí, fuera stream, ¿no? Eso estamos hablando de lo que jugué fuera stream. Fuera stream. Y últimamente, ayer empecé a volver a ver series con la Vicky. Así que como lo que hacemos es, bueno, hacemos comer, ver series y jugar. Sí. Y dormir. Ya. O sea, queda fuera mi teoría de que acabo de decir que no se meten a ver Twitch porque ven Twitch. Sí, o sea, yo no soy fanático de Twitch. Yo no veo Twitch. Yo no nada. Yo no, ¿cómo no que no? No, pero... yo no veo... un conflicto, perdónenme, no era el yo veo Twitch, pero pongo mi, por ejemplo, pongo a mi amigo el Cristian, el Dylan, el Mitrox, el solo es que los pongo y a veces, obviamente, como que no sé de escuchar, lo que pasa es que yo me distraigo mucho, entonces yo los dejo ahí, los muteo un rato, cállense un rato, los pongo ahí, que se muteen, me pongo en YouTube a ver tontera o me pongo a ver, no sé, tiendas, correo, otras cosas, me pongo a investigar cosas. Ah, bueno, ya. O sea, es más variado. Sí. Sí, un poco. Con el PC. Me imaginé el Moy, terminamos de trabajar. Bueno, vamos a jugar ahí citando el Kun Agüero. Oye, ¿tienen alguna serie que les guste? Así como para conocerle un poquito más de ustedes fuera de stream. Sí, la Vicky sabe. A ver, a ver, Vicky. Bueno, estábamos continuando The Office. Ayer vimos como 6 capítulos al hilo. Y bueno, ¿cuál otra serie? Como, ¿cuál dejamos votar? Porque siempre dejamos las cosas votar. Bueno, estábamos viendo esa de la que hablaron de Howard, que era que la dieron en Amazon. Ah, ¿ya? Sí. El presidente. Esa. El presidente. El presidente. ¿Cuál otra más? Creo que. Estábamos viendo hace tiempo, sí, el Breaking Bad. Porque tú no la habéis visto, entonces la empezamos a ver. Sí. Déjame votar. Sí, tengo un problema de Star Wars, ¿no? Eso estamos viendo, Star Wars. Estoy diciendo la Vicky ver Star Wars. Que aprenda de Star Wars, como tu bolera de Darth Vader. Espérate, mira. Boleraza. Ahí dice, yo soy tu padre. Nah, Estrella de la Muerte. No le spoilé nada porque no he visto más de la 4. O sea, no he visto de la 3 para adelante. Estamos viendo la serie y me dejaste votar. Oh, perdón. Vamos en la 3. Estábamos viendo Clone Wars, que es larguísima. Buena, sí, muy buena serie. Qué suerte, acá no me acompañan a ver esta. Veo que te gusta Marvel atrás. Sí, soy un. O el DC. Porque está la... No, Marvel, más Marvel. Me gustaba Marvel. Está la Mujer Maravilla ahí. Yo no soy mucho de DC, la verdad. Sí, soy más de Marvel. Más Marvel, sí. Mira, y mi tacita de café. Eso nosotros también somos fanáticos de Marvel. Igual fuimos a ver las películas, la última. Sí. La... Cuando se podía. Cuando se podía ir al cine. Oh, qué triste ver a nosotros Avengers, lloramos. La final. Lloramos con cuando Thanos hizo así. Desapareció y murió Tony Stark. Pero ya lo había superado, May. Voy a tener que volver a hacer eso. Me acordé de nuevo que Tony Stark murió y que dejó a la hijita solito. Lo había dado por superado. Yo conté eso que lloré con mi polola en el cine y se rieron de mí en la universidad. Uy, esta sociedad patriarcal. Yo lloré, como llorar con Marvel, me dijeron. Y yo como, oye, déjame llorar con lo que quiera. Oye, no lloro nunca, déjame llorar. Tengo derecho. Y de, bueno, los superhéroes, Star Wars, todo eso. Y de música, ¿están ahí? ¿Les gusta más lo urbano, el reggaetón? Bueno, tiene una poleraza ahí también, Moai, de Don Lionel Richie. Lionel Richie, hello. Atrás dice hello. ¿Qué les gusta o qué suena en esa gamer house? Ah, le puse color. Una pura música en 8 bits. Puro soundtrack de juego. La Vicky escucha más música que yo, la verdad. Yeah. Es que un poco de todo, en realidad. Como que también tenemos, por lo mismo, como una colección muy variada de vinilo. ¿Sí? Entonces, como que hay de todo, literalmente hay de todo. Tiene... Bueno, hay de todo. Ah, la verdad que nos gusta como lo coleccionamos. Hay una cosa que tenemos que es como coleccionar vinilos. Una cosa que dijimos, compramos uno, ya que tiene, compramos uno. Sí, no pasa nada. Ahora tenemos como más de 20 y es como, lol. Es como comprar cartas. Cuando compré cartas, sí, ya me compro este mazo nomás, de Mil Leyenda o de Pokémon. Querís más. Pero cayeron en el vicio de los vinilos. Es uno. Sí. De verdad, son drogas duras los vinilos. Sí. Estoy ahí. Porque dice, oh, mira este, oh, qué bonito, oye, pero este, y este, oh, qué terrible.
Yo, a mí cuando... Tenemos de todos, y como tipo Travis a Michael. Bueno, qué rico. Así ya, que tú, ya entiendo tu frase como, y este otro. Sí, pues como, oye, mira. Oye, el otro día estaba buscando y claro, tenía vinilo sin abrir en el stock. Oh, mira, Frank Sinatra, lo abrí. Señor, lo abrí. Qué buena esa sensación de abrir cosas que tenía guardadas hace rato, así como, sí. Oh, mira. Sí. De paquete. Oye, chiquillo, y para el tema, volviendo un poco ya al de los streaming, ¿les gusta también hacer estas transmisiones colaborativas que se llevan a cabo varias veces, que son, no sé, por ejemplo, se ha visto mucho con el Gartic Phone, el Among Us en su tiempo? ¿Se da eso como en una comunidad entre ustedes? O sea, no entre ustedes dos, pues con demás creadores. Sí, la verdad es que sí. Por mi parte, no mucho. Porque soy como... mucho. O sea, no es que no me guste, sino que me siento más cómoda en los streams solita. Así como siendo yo con el chat. Porque, no sé, lo siento como un poco... A mí se me hace, no tan cómodo. No es tu zona de confort. Sí, eso pasa. Yo creo que eso explotó cuando llegó la Among Us, el SAS. Sí. ¿Eh? Cuando llegó el SAS. El SAS. Están spameando el SAS en el chat. Llegó la Among Us. Ahí fue cuando explotó porque, no, es que el Ibai colaboraba con el Kun y el, sí, y el Rubius con Juan Guarnizo y ahí como que eso fue como que ya colaboremos más. Se dio como el... Se hizo como el boom de estar en vivo y jugar con más gente. Claro, se hizo como yo igual conocí gente de afuera con ese jueguito. ¿Ya? Conocí a gente mexicana, al Pulo, a Mau, a Rodney, a Late, no sé si conocí a Latecito. Sí, no sé. Ese lo conocemos hace mucho tiempo, de semana andando. Soy un señor niño rata. Latecito lo conocemos hace tiempo. Jugaba con nosotros con el Dylan y el Cristian y el César y el Beatles. Jugaba con nosotros así como antes, como en el 2016 por ahí. ¿Ya? Y ahora, después nos dejó olvidado y se fue para México. Entonces, ahí se ven las verdaderas personas. Y esta es una intervención. ¿Qué pasa? La verdad es muy buena onda. No, pero he conocido igual buena gente con tema de los streams. ¿Ya? Con la cual me he sentido como... Igual una vez colaboramos con la Vicky, ¿te acordás? Jugamos una cosa, ¿cómo se llama? Gartic. Jugamos con Gartic Shows. Sí, con el... Sí. ¿Con Michox? ¿Con Claudio? Sí. Ah, Claudita también estuvo acá, pues, amigo de la casa, Claudio. Amigo de la casa. Porque ustedes saben que ahora son amigos míos ustedes, ¿no? Sí, directamente. Después me invita a tomar 11. Sí. Que se sienten acá en la piedra, en el árbol, con el árbol que suena. Oye, ¿y creen ustedes que hay una, o cómo la ven ustedes, la comunidad de Twitch en Chile? ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en YouTube había comunidad que todos compartían con todos, en cierto tiempo se hacían videos colaborativos. ¿Ven algo similar acá en Twitch, que se hagan como nichos o ciertos grupitos de streamer? ¿O no mucho? No sé, ¿qué diga la Vicky? ¿Qué opina ella? Yo tengo mi opinión referente a eso. Yo digo que sí hay mini grupito en Twitch. Sí. Sobre todo como lo que es YouTube Chile, o sea, es como los streamers chilenos como más reconocidos, eso ya pasan a ser como un grupo aparte, porque como que todos se conocen, así. Claro, yo no, sí, cuando empecé a conocer el mundo de Twitch y los streamers y todo, me di cuenta que todos se conocían, ah, no, sí, he hablado con él, y es como, no, es raro, para mí es raro, en un principio, sobre todo que yo llegué más o menos tarde, como ver que todos se conocían, todos eran amigos, todos eran de la manito, así. Okay. Entonces, sí, y Moai está ahí, en ese grupito. A la cara de Moai. Yo siento que a veces son como un curso. ¿Ya? Entonces, cuando en un curso hay como un grupito, así como hay harto grupito. Así como hay un grupito aquí, el grupito del frente, el grupito que habla, no sé, que juega la pelota todo el día, en el curso, ¿cachai? Y ahí siempre hay uno que se como que conecta al otro grupo. Entonces, como que... pasa eso mismo como en esas comunidades, no sé si se puede llamar como Twitch Chile o... No, pero que son como grupitos, claro, son como comunidad. Sí, como unos grupitos. Entonces, la verdad yo no me considero de ningún grupo, la verdad. No. ¿Ya? Yo soy como un ente que está ahí como, si me llaman, me llaman. Entonces, puedo estar ahí dando vuelta. Siento que si la gente te llama a jugar, yo estoy ahí. Partimos diciendo que si había un
team entre nosotros cuatro, que era como el team Pussy. Entonces le poníamos así. Estaba el César, el Cristian, el Dylan y yo. Entonces estábamos y jugábamos ahí. Yeah. Y eso, ¿no? Encuentro que como que cada... Nosotros cuatro tenemos una personalidad como única, como amigos, como que nos conocemos. Y eso es bastante destacable, la verdad. El sí. Mitrox lo conocimos después y el Mitrox también tiene una personalidad bastante destacable igual. ¿Sí? Después conocimos al Exo, después conocimos al uno que se llama Eric. Como un ratito conocimos Buena Onda, lo estamos conociendo de a poco. Así que bastante... La gente de a poco se va mostrando cómo tiene su personalidad y entretenido. Entretenido conocer gente nueva, la verdad. Claro, eso iba a preguntar. ¿Cómo ha sido también la experiencia de conocer gente? Bueno, lo decía que al Pablo, al Pueblo de México, y lo que me da paso a consultarle de cómo también se vive esto de tener gente distinta de otros países viéndolo también. Sí. Es que es raro, la verdad. ¿En qué sentido? De que llegue otra gente de otros países. Sí, que como que un panameño o un paraguayo te va a entender cómo le decir el chileno, habla mal. Entonces, es raro. Porque yo creo que también pasa harto a la inversa, de que uno se va acostumbrando. Yo igual consumo harto material de streamer que son mexicanos, y realmente, ¿qué dijo? Y como que después lo asimiláis, po. Sí. ¿En sus canales tienen así como gente de otros países o de dónde más los ven, de otros lados? ¿Tienen yo creo que la Vicky tiene más. Sí, o sea, que últimamente ha llegado gente como... La otra vez una persona dijo que era de Costa Rica, así como que dijo, no sé, no me acuerdo de la ciudad. Y es raro porque siento que en ese momento siento la presión de expresarme bien, de hablar bien. ¿En serio? ¿Te da más presión? Porque siento que no me están entendiendo nada, pero me están viendo, así. Entonces, en Movis también pasa por eso, así como que cuando, no sé, pues, llegaba gente de México o de otros países, él se acercaba y me decía, uy, voy a tener que hablar mejor. hablar más neutro. Sí, es que sin querer esa presión queda, porque los chilenos hablan mal, como dijo Mike, sí, y es verdad, muchos modismos. La persona que elegiría yo para que nos representara como streamer, como con un temple bueno, que hablara bien y que se expresara bien y no la cagara, sería Robertson, mi amigo, nuestro amigo abogado. Él sabe expresar la cultura de una forma más educada, con libros de fondo. Entonces el Robert sabe hablar de lo que sabe lo que es como un streamer educado. Pero igual, claro, es distinto también el contenido que hace él. Sí, sí, bastante. Es más educado que el de nosotros. Es un poco más forzado que el de nosotros. Yo le digo, usted abogado, aproveche eso, y aprovechó bastante bien eso. Es un profesor haciendo clases. Sí, lo he visto, son muy interesantes. Un poco ortodoxo lo que voy a decir, pero es como poner temas fomes, hacerlo un poquito más entretenido. Sí, ¿no? Sí. Es que si te sentás en una clase que alguien te lo diga, es como, ya, ¿a qué hora vamos a jugar? Como sí, que, sí verdad, acá, la gracia que tiene es que se mantiene ahí con la gente explicando bien, lúdico al menos. Sí, habla bien como lo que es. Yo hablaría de política, sería lo más fome que hay. Los comunistas, los de derecha, se acabó, nada más. Entonces, el Roberto te puede explicar como sus puntos de vista, los otros puntos de vista, y entretenido. Sí. Es más, con la Vicky lo vemos sí. Bastante. Con él, o sea, siento que Roberto puede hacer un conteo de votos. El entretenido. ¿Qué más prueba necesitamos que eso? Sí. Un vocal de mesa. Sí. Vocal de mesa para el fin de semana. Ahí está. Listo. Sacó pituto. Oiga, chiquillos, les quiero agradecer su tiempo acá con nosotros, conversar, reírnos, tirar la talla y compartir también conociéndolo a ustedes de sus gustos. Así que, bueno, reiterar, Moai. Que se viene para ti, aprovechar la instancia de repetirlo para los que te siguen. ¿Dónde te pueden seguir viendo? Ah, bueno, yo voy a seguir acá, ojo. Ajá. Por unos tantos meses, pero me voy a Buya. Mañana comienzo en Buya. En Buya, nos vamos a Buya. Nos vamos a Buya a la gente. ¿Se viene algo, invitación, algo que haya planeado? Hay un concurso en mi perfil de Instagram. Mañana se sortea una silla, esa silla de atrás, que tiene luces, que ahora tiene un ventilador encima, pero esa silla. Mira, sirve de silla y para guardar ventiladores.
Qué mejor. Eso como que tendría que recordar así. La silla. Mira, una pregunta que antes de despedirnos, cuando se pase toda esta pandemia, ¿han pensado también en hacer como eventos, como se hacía antiguamente? ¿Hay pensado algo o no son mucho de esa tendencia de buscar algo más allá del stream? Así como, no sé, que se conozcan con los seguidores o algo así. No, eso, no. Sería hasta la próxima. Pero es que no. Sería, es que, ¿sabéis que hicimos una vez un par de juntas? La vi que hice un par de juntas y... es entretenido, pero hacerte cargo de varias cosas... O sea, desde mi punto de vista, la juntas para mí ya como que... No, pero yo digo eventos así como, no sé, un evento para... Awards. No, pero digo un evento, no sé, un torneo o no sé, ¿qué se me ocurre? Hace un tiempo estuvieron atrás así como las charlas para conocer a tal persona, ¿cachai? ¿Se acuerdan cuando vino Luisito Comunica? No sé, algo así no está como en sus planes futuros. O sea, a mí si me lo proponen, yo iría feliz, pero pensarlo ahora para mí se me hace muy difícil por todo. Es como cuando... Una vez hicimos un evento de Fortnite, el Mic Up, muy bueno. ¿Sí? Ese tipo de cosas me refería, como ¿hay algo pensado o todavía no quieren ilusionarse por la situación actual que no encuentran? Te voy a ser sincero, una vez fuimos, estábamos con mi amigo Cristian, estábamos en Parque O'Higgins. Y justo era el mismo día que yo Luisito Comunica. ¿Ya? Y nos regalaron la entrada porque estábamos ahí. Entonces entramos. Bueno, ahí me es como una expectativa igual rara. O sea, no es que haya sido malo, capaz que no aguantamos mucho. Estuvo Max Valenzuela cantando como 3-4 canciones. No me partió nunca Luisito y nos fuimos. ¿Ya? Pero dijeron que estuvo entretenido, la verdad. Esos tipos de eventos pueden que yo diga, sí, podría ser, pero no sabría qué hacer. Yo diría, hola, veamos meme. Listo, veamos meme. Se acabó. Yo iría. Si hay meme, voy. Ahí, a ver meme. Este siguiente meme, todo reaccionando, opinando qué les pareció. Pero también mi amigo hizo un evento, el Dylan también. Estuvo bueno, bastante bueno. Sí, lo fuimos, lo presenciamos, estuvo bastante entretenido, mucha gente le gustó. Pero en Chile he visto, bueno, hicimos después de nosotros un campeonato, la gente también participó, llegaron sus premios. Y eso, ¿no? Pero es que yo creo que el formato que tú como que yo pienso a veces de como junta, con la Vicky, yo creo que pensamos en junta y pensamos Bardock con... Es del Tivo Chile. Esa junta interminable en el ¿dónde era? En el Parque O'Higgins, después organizaron otra ahí en Los Leones, en el... Yo sé que la Vicky tiene más como experiencia en junta de ese estilo. Sí, yo iba. ¿Iba ahí? ¿Era ahí del fandom? Sí, era una niña rata de YouTube en su momento, yo iba, sí. ¿Quién no? ¿Quién te puede juzgar? ¿Quién no? Sí, la verdad es que... Nadie me puede apuntar por el dedo, con el dedo. No, sí, bro. Y antes que terminemos también, esta es una sección muy novedosa que inventamos. ¿Les gustaría nominar a alguien que quisiera estar y que fuera entretenido para conocer más acá en estos lives? ¿A quién le gustaría nominar? Yo, porque podría hablar harto y no se trabaría, a Robertson. ¿A Robertson? Sí. A Robertson. Yo pondría a Robertson. Porque yo, si pongo a mi amigo Cristian, se pondría rojo y no hablaría. Se pondría nervioso. Y no podría hablar. Pero amigo. No podría hablar. Entonces, y diría un garabato. Entonces, Robertson, yo creo que te daría un buen espacio para hablar, no sé, de muchas cosas. Entonces, yo, por mi parte, sería Tomás el amigo. No sé si estaba acá. No, todavía no está. Tomás el amigo y Roberto, yo creo que harían una buena conversación también. Es que, a Tomás le he mandado mensaje a mi tocayo y es re peludo que los lea. Sí. Pero ahí los vamos a anotar entonces a la lista de invitados. Bueno, chiquillos, invitados, a los que no los sigan, porque esto lo vamos a subir también después a YouTube, Moai, GR, el Seba, la Vicky, Vicky también, ambos en todas sus plataformas. Nuevamente, un abrazo, chicos, y muchas gracias por
por haber compartido acá con nosotros. Inviten a Germán. Muchas gracias. Eso ya es imposible, ya que, y si que te hay... invitamos a Rubius, pero a tu cartel de atrás. Al cartel lo ponemos y lo movemos. Sí, y lo movemos. Ya, chicos, se pasaron. Y bueno, las puertas están abiertas acá, invitados siempre, como ahora somos amigos. Los voy a invitar a tomar once. Y bueno, saludos también para pa la tía de la mamá de la Vicky, que sé que nos está viendo todavía. Un saludo a la tía. Saludos, tía. Oye, bueno, aprovechando que estamos, ¿para quién? Hagamos lo que hacen ustedes los jóvenes. ¿Para quién le podemos hacer un raid? A ver, que el chat o ustedes mismos. A ver, un raid. ¿Quién estará en vivo? ¿Con quién nos vamos? ¿Con quién los dejamos? A ver, ¿a quién podemos dejar el raideo? A ver, ¿con quién nos vamos? ¿A quién elegimos? ¿A quién? A ver, tengo, el chat. Hay que decir el chat. O el chat de ustedes, pues dígame. Acá hay... Yo de los que sigo no están conectados al menos todavía. ¿Algo? 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 A la Murán. A ver, la Murán, para que nos quede el nombre en la piel, así. A la XQC. A ver. ¿A quién dicen? Al God. Los chiquillos del God están en la Murán. ¿El God? No, bueno, a ver otro. Están nombrando al Eric. No, podría ser el Eric. Que es un niño que recientemente también está empezando. Ya, ¿nos vamos con él entonces? H3. R-Y-C, Eric. H-3-R-Y-C. Acá está, ya. Ustedes, los jóvenes, se ponen nombres tan complicados. Es que no sé, no saben. Oye, pero no está viendo cómo es la cosa. Ah, oye, pero Eric, ya. Oye, estáis haciendo trampa, pues. Estás haciendo trampa, güey, no, te cagaste todo, mal. Cagaste todo. ¿Qué hacemos? No sé, podría ser, no sé, el ¿qué alguien más dicen? A ver, ¿qué dice? Al God. Al God. Al Dimenacho. Al Dimenacho. Está en vivo. Este es un Dimenacho, A ver. Revisar. Este, buscar a alguien a quien hostear. Ya, vamos a darle, nos vamos con el Dimenacho. Pero no está, pero no está. Oye, queremos hacer Ya, vámonos al bote entonces. Pues, al bote entonces. Sí, porque el Rubius no, pues los paños no. Mira, dos intentos de hacer la idea y no se puede. Uno está viendo y yo los fui a comprar. Espera, sí, ya vengo, fui a comprar. Al God, no, al Gang God. Nos vamos al God entonces. Oye, si les spamen ahí que también les mandé mensaje que acepten. Que vengan, no, esos tampoco no hablan con nadie. No, es que es difícil. Sí. Pero son re buena onda, el Nico es re buena onda, el Polifu. Ya, vamos a ver. Nos vamos para allá al God, chiquillos, de nuevo, un abrazo, muchas gracias por estar. Y como les decía, ya los voy a invitar a tomar once acá, mi casita. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao.